mi gente, sigue la serie del trama de corrupción más famosa de Venezuela que están pasando por su aplicación Régimen TV. Sí, mi gente, escuchen esta vaina. Resulta que ahora el exministro Simón Serpa entregó a los gringos itinerario de Alex Saab. Sí, así como lo escucharon. Según el gallo fino cantó para salvarse, y hablamos del exministro de Economía y Finanzas Simón Serpa. Presuntamente cumplía un papel, escuchen esta vaina que es de loco, de espía para suministrar a Estados Unidos información clave de Venezuela que significase el ingreso al país de alimentos y medicinas según informes de inteligencia. Yo les voy a decir una vaina, yo no estoy a favor de este tipo ni del otro porque los políticos me valen lo que ustedes saben. Pero realmente esta vaina, este montaje, no lo creo. Por lo menos yo no, no sé ustedes. En razón de ello, Serpa informó a los Estados Unidos todo el itinerario de vuelo que realizó Alex Saab en junio del 2020. Esta información le permitió a los agentes de Interpol capturar al empresario del Cabo Verde el 12 de junio de 2020, desde donde luego fue extraditado a Estados Unidos al año siguiente. Yo no sé cuál es el problema con este tipo. No es venezolano, tiene poder en Venezuela como si fuera un venezolano. Es un colombiano y no tengo nada en contra de los colombianos. Al contrario, me caen súper bien. Pero él no tiene que tener un poder económico allá. Pero bueno, sigamos. Sí, mi gente, estamos claros que destapan la olla y no de presión. Pero la pregunta yo me hago, si esta red estaba implicado con altos dirigentes del gobierno tales como Uber Roa, Tarek Laxamí y Simón Serpa, que eran casi hermanos de la manada de locos que está en Miraflores, donde bebían hasta del mismo vaso. ¿Ustedes creen que ellos no sabían nada? Esto lo sabían desde hace tiempo, pero no lo quieren decir porque ustedes saben qué, porque puede pasar. Bueno, pero el que entendió, entendió, y el que no, me deja acá sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.